buenas, gente. Vamos a seguir con esta miniserie en el canal de mejores dioses de cada rol, o más bien los mejores dioses para ganar partidas en Smite. Esta vez vamos con el rol de medio, que es mi rol desde siempre. Aquí es complicado porque ya perdemos bastante potencial de hacer carrito si lo comparamos con los junglas, pero eso nos pasará en cualquier rol que no sea el propio de jungla. Y la verdad es que todo en medio está bien, pero casi todo, ¿eh? O sea que aunque no haya picks en esta lista, no es que no se puedan usar. Y es que en este rol hay como 10 o 12 dioses prácticamente de un nivel similar en cuanto a lo buenos que son, así que si falta alguno no dudéis en preguntar, pero básicamente no me lo tengáis en cuenta. Simplemente no los pongo porque si no el vídeo se haría eterno, y menos 3 o 4 dioses que no son usables en medio, el resto se pueden usar con buenos resultados. Y una vez dicho todo esto, empecemos sin orden con los mejores dioses en medio. Mirad, Janus no será ese dios con más daño. De hecho, la mayoría de magos hacen más daño que él, simplemente porque tienen más habilidades de daño y son más constantes. Dado que Janus solo tiene su 2 y la ulti para hacer daño, ya que cada vez que usáis el portal ofensivo muere un gatito, pues ¿qué queréis que os diga? Lo limita bastante en comparación a otros magos. Aunque ya sabéis de sobra que lo que le falta de daño lo compensa con su ridícula movilidad, y es que Janus puede hacer lo que quiera en una partida, y por eso entra en la lista. No por ser mi dios favorito, sino porque este estilo de juego entre un mago y un asesino le permite no depender de su equipo para ser efectivo. Simplemente para lo que cualquier mago sería posicionarse en una posición de muerte segura, con Janus puedes hacerlo. Además de que siempre vas por delante en farmeo, ya que con los portales farmea la jungla que da gusto. También podéis rotar a la dúo cuando queráis con la ulti y tratar de gankear, lo cual suma muchos puntos a la hora de ganar partidas. Como counters en medio no tiene como tal, simplemente dioses que le impidan llegar al portal como Stila, Nox, la cual no diré más porque es counter de todo, o Zeus que le puede aplicar el daño aunque atraviese el portal. Simplemente su mayor counter son los junglas que tengan ultis aéreas o Susano, que es el que más fastidia a Janus, aunque siempre será un pick bueno contra todo por su movilidad. Y yo no sé si es que a la gente se le olvida de los dioses o qué, pero Discordia estaba OP hace un mes y ¿sabéis qué? Pues que lo sigue estando. Simplemente el daño con el combo de este bicho no es normal. Unido a sus cooldowns de risas puede hacer de los late una odisea para vuestro equipo. Y es que es buenísima tanto atacando objetivos como defendiendo. Simplemente coge a un par con su 2 y un 1 y le bajarás el 60% de la vida de un combo. Súmale una ulti buenísima que además es anti-CC y ya lo tienes. Un pick tremendamente infravalorado por todo el mundo que tiene como única pega que no puede escapar bien de los junglas. Pero se le pasa a muchos magos y no es que se dejen de jugar por ello. Su principal counter es Agni, más que nada porque aunque Discordia se meta en el 3, Agni la saca muy fácil del Invi y le aplica el daño con las bombas. Además de que Discordia le mete el 2, pues Agni tiene el dash para escapar y evitar todo el daño. Su principal counter es Agni, más que nada porque aunque Discordia se meta en el 3, Agni la saca muy fácil del Invi y le aplica el daño con las bombas. Además de que Discordia le mete el 2, pues Agni tiene el dash para escapar y evitar todo el daño. Y yo no sé cuántos nerfeos van ya, pero creo que Merlin es de esos casos que siempre va a estar OP. Simplemente un pick que tiene ese daño en área lo quiero en mi equipo siempre. Y es que el tío te puede pegar un combo en una teamfight de 4 habilidades por las que directamente no puedes pasar al ser todas de tics. Es posiblemente el dios que mejor defiende del juego las estructuras y un auténtico dolor de muelas en la larga distancia. Pero además tampoco es tan fácil de gankear para el jungla, ya que aunque tenga un dash muy corto, sí que es casi instantáneo, y por ello se escapa muy fácil. Además de que en la fase de melee de fuego te puede partir la cabeza en medio segundo. Como counters, pues todo lo que pueda escapar de él fácil y que le pueda pegar con el mismo rango. Agni, Toz, Estila con el root, realmente en medio no hay tanto counter puro y casi todo se puede jugar contra todo. Y si hablamos de un hipercarry de ley, tenemos que hablar de nuestra pequeña Estila. Simplemente el daño es aberrante. Es el mago que más daño aplica de un combo del juego posiblemente a día de hoy. Y es que simplemente es eso. El daño se va tan de madre que la tengo que meter en la lista. ¿Cuántas partidas hemos ganado o perdido contra Estila porque llega late y de un 1 más 2 más Polynomicon se está cargando a todo el mundo? Tiene un escape buenísimo, un daño abismal y una ulti que si te la aseguran es la leche. En definitiva, un mago que tiene todo lo que necesitas, que solo peca un poco de su mal push en early hasta level 7, donde muchos magos le ganan y le sacan ventaja, pero tampoco es tan grave.
Quizás lo peor que tiene es que es un combo y ya. Si lo fallas, no puedes aportar nada más hasta tener los cooldowns. Pero como lo des, adiós muy buena. Scylla en verdad no tiene counters puros. Podríamos decir que Isis le fastidia bastante, pero como ni Dios usa Isis, pues eso. Al margen de los típicos Agni y Nox, que están bien contra todo, como digo, en medio tampoco hay que buscar ese counter del medio rival muchas veces, dado que no vas a jugar uno contra uno y da un poquito igual, y más bien fíjate en los junglas más que en el medio. Y un pick que nadie se acuerda que existe o que les da miedo jugar, mirad, es que Hel en la línea simplemente, si no es la mejor, es una de las mejores 5 diosas o dioses del juego. Es un infierno, porque ni Dios le gana a ese daño más sustain hasta que tienes anti-healing, y la pongo en la lista por lo abusiva que es. Simplemente tienes que pararla en equipo, con ganks constantes, cosa que en una casual o ranked no se suele hacer. Simplemente no la piques de primero en ranques porque entonces todos pillarán dioses counter de Hel y no haréis nada. Pero si sois cuarto o quinto pick y veis la oportunidad, adelante. Tanto en medio como en solo, es una jodida bestia del early y del midgame, donde podréis ganar casi todas las teamfights con ella cerca. Simplemente tened en cuenta que el late no es malo de daño y tal, pero una vez hay 90% de anti-healing en el equipo rival, sí que estáis en problemas. Pero hasta que no haya eso, ganaréis muchas partidas simplemente metiendo presión. Como counter es todo lo de anti-healing, y magos que apliquen a mucha distancia el Divine Ruin. Coged algo que escape de ella y no peleéis al principio, porque Hel os va a ganar sí o sí en una línea. Argus está roto y punto. Siguiente. Pese al nerf, sigue teniendo la que, si no es la mejor ulti del juego, está cerca de serlo. Y es que para mí sigue siendo permaban en conques, porque no puede estar abierto porque te gana. Simplemente en una teamfight con esa ulti y se acabó la pelea, no puedes ganar contra eso. Además que los críticos están rotos y el sustain que adquiere con los ítems de mago no tiene sentido. Es demasiado bueno y fácil de jugar, y una pesadilla de gankear para casi todos los junglas. Tienes que ir a por él pronto o se acabó la partida, así que empieza a pegar duro y a tener menos cooldowns en la ulti, y si llega a late, estás jodido. Yolorun no tiene counters en medio, ya que simplemente tienes que escapar de su ulti y no pegarte con él, ya que se va a curar infinito. Os diría que Chonga, pero Chonga medio es una peste. Simplemente tiene que ayudaros el jungla contra él y no queda otra. Perséfone sigue siendo la mejor diosa del juego, en mi opinión, pero aún así casi ni la pongo en la lista. De hecho, en elo bajo ni la banearía por un motivo. Hay que ser buenísimo para usarla, ya que tiene unas mecánicas muy raras. Casi nadie sabe usarla y por muy OP que esté esta diosa, no suele ser un problema. Ahora bien, ¿por qué es baneada en toda la ranked? Bueno, porque al final la gente copia los bans en elo alto siempre, y en elo alto, como te coja a alguien que la sabe usar, se acabó la partida. Como juegues contra alguien que se le diera por menear Perséfone, estás muerto y punto. El daño del combo sumado a esa ulti hace que sea casi imposible ganarle el late. Y simplemente tienes que intentar abusarle el early que tiene porque no es muy bueno. Como counters, yo lo que le suelo jugar son picks, obviamente, que tengan inmunidad en la ulti. Janus, Scylla, Raijin, cosas así. Más que nada para poder escapar de ella, para que no me meta el combo y poder salir de la ulti si es que lo mete. Porque al final, si consigues traspasar un muro o cualquier cosa de estas, pues le anulas bastante el daño. Así que como counters, más o menos, esos. Aunque son counters para escapar. Si te quieres pegar con una Perséfone, lo tienes más complicado. Simplemente es lo mismo que dije en el vídeo de junglas, así que no me voy a repetir. Ya sabéis lo que es Hibo y los carries que puede hacer con ese daño. En medio hay que jugarlo no tan loco como en la jungla y tener cuidado con los gankeos, pero sigue siendo una excelente opción para ganar partidas tú solo. Como counters, pues Agni y Vulcan son los mejores. El primero por el rango que tiene, y el segundo porque si le da el combo de 3 más 1, lo mata directo sin que haga nada el Hibo. Una Scylla también está bien, porque es lo mismo que Vulcan, 1 y 2 y Hibo muerto. Pero no es tan buena porque el 1 es un root y el Hibo puede tirar activos, mientras que con el 3 de Vulcan solo puede llorar si se lo da. Y vamos con el Loki de verdad, ya que esto sí que es un Loki puro, con su Invi y su combo de one shot. Morrigan es una locura de pick y punto. Simplemente es buenísima para ganar partidas.
El Invi es casi lo que peor llevan los jugadores que no están comunicados. Simplemente se aprovecha demasiado del caos de la partida y el late de un combo te mata. Pero es que además su push early es de los mejores del juego y puede pokear muy fácil a todos los mids. Además de la ulti, que es un despropósito de buena. Si la partida va mal, te transformas en lo que va más gordo del equipo rival y listo. Y si no, en cualquier opción para masacrar a todo el equipo rival. Demasiado buena y por eso siempre es baneada. Como counters, pues los que más le hacen counters son Barón y Zhongkui, pero claro, no vais a jugar eso en medio porque son malísimos en medio. Así que nos quedan el clásico Agni, que está bien contra todo, y otro counter también bastante bueno es Raijin, porque la ve en el Invi con el 2 o le saca muy fácil del Invi con las habilidades. Además de tener inmunidad al CC, por lo cual si le va a meter el stun y te tiras la ulti bien con Raijin, pues la puede reventar. Y vamos con un pick que al final vuelve a estar en el meta, aunque tengo que decir que este sí que necesita equipo para ganar. Bueno, como casi todos los medios, pero Toz especialmente, porque le pueden abusar muy fácil al principio, y estando por debajo sufre mucho más que otros dioses. Pero si vais bien y empezáis a pokear desde lejos y poco más, ya sabéis el daño que tiene este dios a distancia, además de defenderse muy bien de muchos asesinos rivales con los dash. Counters, pues joder, parece una broma ya, pero es que Agni es el mejor counter de Toz. O al menos uno que le iguala en poke. O sea, Nox le hace mucho counter o estila también. Pose también puede funcionar si os conseguís acercar. Pero básicamente es un dios que lo tienen que matar el guerrero o el jungla. No vosotros. Aunque en medio cualquier cosa que le iguale un poquito el rango le pueda cortar el dash, pues está bastante bien contra él. Mirad, no os imagináis lo roto que está este bicho en medio con la build de penetración. Simplemente parece un maldito mago. Y la presión que mete en medio no es normal. O lidiáis con él pronto o como se os desmadre la cosa, no lo para ni Dios. Además de tener todo guardeado en medio con las colmenitas de las narices. Se está viendo en la SPL un montón y pronto empezará a aparecer en las ranked. Se puede jugar muchos dioses en medio de ADC. Pero si os soy sincero, no hay ninguno mejor que Amuzen Cap a día de hoy. Probadlo y me contad. Y hasta aquí ha llegado el vídeo, gente, de verdad, espero que os haya gustado. Recordad que este viernes empiezan los playoffs de la SML con Paso. Vamos a tener viernes, sábado y domingo completitos para ver SML. Así que espero veros en mi tweet. Y como ya digo, pues hay muchísimos picks en medio. Sé que la gente va a decir que te olvidaste de ir, no pusiste a... todo se puede jugar en medio de los 3 o 4 cosas. Hay un montón de dioses. No voy a hacer un vídeo de una hora explicando a todos los dioses. Pero para mí, estos son los mejores. Podría poner poner también algún otro dios, pero no quería poner más para no hacerlo muy largo. De verdad, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like, si no, si